No, el caso mío es, yo tengo visa de paseo. Correcto. Y tengo dos niños que tienen visa de paseo de matrimonio. Y la esposa mía fue y no me la avisaron. Yo quiero saber qué pasó con eso. Su esposa fue y no la avisaron. No la avisaron. Ok, entonces simplemente, ¿qué usted tiene que hacer? Llamarme a este número mañana a la hora del café, a las 9:30 de la mañana, que es que me tomo el cafecito, y yo voy a evaluar el caso de su esposa, porque probablemente su esposa no calificaba. No quiere decir que porque usted tiene visa y porque los niños tengan visa, hay que darle visa a ella. Entonces, usted me llama y vamos a evaluar el caso de manera completa. Yo le voy a decir de una vez dónde estuvo la falla, si es que hubo una falla. ¿De acuerdo? Para servirle. Vamos con la otra llamada aquí. Hola, ¿quién nos habla y desde dónde? Desde aquí, Santo Domingo. ¿Cuál es su nombre? José. José. José, díganos en qué podemos servirle, por favor. Estoy hablando con el señor experto de migración. Con el experto Isauro Sánchez. No es que un youtuber, no, usted está hablando con el experto. Y en vivo. Dígame. Porque yo lo estoy viendo en televisión. Ah, pero excelente, excelente. Muchas gracias por la sintonía. Dígame Pues si me mire, tiene alguna pregunta, por favor. yo soy Julio Bosé, me pidió mi hermana, es ciudadana, Ok. y soy Julio Bosé, yo quiero, y según el abogado que yo, que me está haciendo Su mi proceso. trámite, me dice que yo estoy completo. ¿Y qué me faltaría a mí? ¿Cuándo ¿Cuánto le tiempo me sometieron esa petición a usted? ¿En qué año? en julio 12? En julio del 2012. Esa petición dura 16 años. Del Wow. 12 al 22 van 10. Y ahora estamos en el 23. O sea que usted tiene apenas 11 años de 16. Sí, pero no falta tanto, falta Para 6 años. Y servirle. si Dios nos da vida y salud, oye. Isauro, ahorita le dije que Sí. duraba décadas. Así es, dura bastante. Pero lo importante, ok, venía otra llamada. Y lo importante es que si usted está pedido por su hermano y usted está casado y usted tiene hijos, se van juntos, todos. Es como el caso de los residentes, que es lo único bueno que tiene ser residente, que el residente puede pedir a su esposo, esposa y a sus hijos solteros. Y se van todos dentro de, sobre todo los hijos que son menores de 21 años de edad. Decía en cuanto al proceso que tiene que ver con la visa de turista, no es nada difícil hacer el proceso con nosotros. Simplemente hay que tener lo que le llaman un motivo de viaje sólido. ¿Cuál es el motivo? Por ejemplo, que usted tenga un familiar que tenga su sangre, un familiar. No es lo mismo que usted diga que usted va a visitar a un amigo, porque un amigo es su amigo hoy y mañana puede ser su enemigo. No quiere decir que usted no pueda conseguir una visa para ir a visitar a un amigo, pero oigan qué particularidad tiene el formulario. El formulario te pregunta: ¿en Estados Unidos vive tu papá o tu mamá? Y tú le dices, no. En Estados Unidos vive tu esposo, esposa, hermano, hermana, hijos, prometidos, porque recuerden que los prometidos son parte de la familia, porque el ciudadano estadounidense puede pedir a un novio, pero no un el residente no puede pedirlo. ¿Ok? Cuando tú dices que no tienes ninguno de esos, el formulario te pregunta nuevamente: ¿pero usted no tiene algún otro familiar? ¿Do you have any other relatives? ¿Tiene algún otro familiar? Es porque ellos quieren darte una visa, pero si tú vas a visitar a un familiar, no a un amigo. Ahora bien, si usted me dice, Isauro, de las visas que tú has logrado, voy a decir un número así, de manera a lo loco, como se dice. ¿Cuántas visas de turista tú has logrado? Obviamente con el favor de Dios. ¿Cuántas visas ha logrado? Yo puedo decir 1997. ¿Visitando a quién? A un familiar. ¿Y cuántas tú has logrado visitando amigos? Tres. Con esto lo que le quiero decir es que la probabilidad de que te den una visa visitando a un amigo es muy mínima, pero visitando a un familiar es mucho más amplia. Lo primero, el motivo de viaje sólido.
Ahora bien, la otra pregunta es, ¿y el perfil, Isauro? ¿Cómo yo sé si califico, si tengo un buen perfil? Si usted no trabaja, ¿usted puede lograr visa o no? Sí, pero depende del caso. Porque si usted es una persona que tiene 70 años, se supone que usted no tiene que estar trabajando. Ya usted debe ser pensionado. Pero si usted tiene 70 años, 65, 75, 79, y usted tiene en Estados Unidos un hijo o hija, que no se fue por la vuelta de México, que se sepa, que está viviendo de manera legal en los Estados Unidos, simplemente cuando se llena el formulario, se pone que ese hijo o hija va a cubrir los gastos del viaje y a usted le ponen una visa en sus pies sin ningún problema. Ahora bien, si usted no está trabajando, pero usted tiene 45 años y tiene una hija que tiene 21 o 22 y esa hija dice que le va a cubrir los gastos del viaje a usted, van a decir, pero venga acá, pero este hombre debería estar trabajando a esa edad. Entonces la edad influye mucho, hasta el punto de que cuando usted tiene 80 años, usted no tiene ni siquiera que ir a una entrevista. Si a usted nunca le han negado visa, oiga bien, aunque usted no tenga familiares en Estados Unidos, simplemente con poner que usted o que otra persona le va a cubrir los gastos del viaje, con el simple hecho de usted tener 80 años, le llenamos su formulario hoy, lo depositamos hoy mismo, y en menos de 10 días usted tiene 10 años de visa 100% seguro. Y ahí también va otro caso que es seguro. Si usted tiene visa, esta es su visa, pero usted no la ha usado, la consiguió hoy, y usted tiene niños menores de 14 años, a esos niños, aunque usted no haya utilizado esa visa, les dan 10 años de visa a cada uno sin necesidad de que vayan a una entrevista. Se solicita una cita en el VAC, que es donde se depositan los documentos y se toman las huellas. Allá se depositan los documentos y en aproximadamente 10 días le llegan a esos niños 10 años de visa. Si estoy casado, ¿puedo conseguir una visa? Sumamente fácil, porque eso te da lo que se llama arraigo familiar. ¿Una persona en unión libre puede obtener visa? Claro que sí, pero la unión libre es como muy ambigua. Tú no estás ni unido ni estás libre. Entonces, si tú estás casado, ahí se ve ese núcleo y entonces así es mucho más fácil lograr esa visa. Y si tú tienes hijos de esa relación o hay hijos de manera separada, pero que viven con ustedes, también es sumamente fácil lograr dicho visado. Pero cada caso es único, por eso hay que evaluarle. Otra cosa, al consulado no va el amor, al consulado va el que califica. Porque hay mucha gente que me llama a la oficina, que a propósito, el número de la oficina es 809-472-5555, pero si usted quiere hablar directamente con Isauro, usted llama a ese número que usted está viendo ahí en pantalla. Me llaman y me dicen, Isauro, mira, yo quiero buscar visa, pero con mi esposa. ¿Y por qué tiene que ser con ella? ¿Tú sabes si ella califica o no? Lo que usted debe hacer en primer orden es decir, yo quiero buscar visa con mi esposa y me gustaría que usted nos evalúe para ver si calificamos. Si tu esposa no califica, no le trabajamos. Le trabajamos a quien califica. Ahora, si los dos tienen un perfil bueno, yo digo, vamos a trabajarle a los dos. Lo que nosotros no hacemos es a las personas perder su tiempo o su dinero embarcándose en un proceso en el cual van a fracasar. ¿Un estudiante que no tiene novia o que no tiene novio puede conseguir visa? Sí. ¿Que tengo más de 18 años, ya no voy a poder conseguir visa? Mentira, mi hija Annie, de 22 años, ni siquiera 21, ni siquiera 18 años, consiguió visa a los 22 años. Entonces, cada caso es único. No es imposible lograr una visa. Es sumamente fácil, pero cuando usted es evaluado de manera correcta. Y para concluir con esa parte ahí, que no he dejado que los apasionados hablen, señores, solo le trabajamos a las personas que califican. Ahora bien, a todo el que le trabajamos,
le entrenamos para que Dios mediante, cuando vaya a su entrevista consular, tenga éxito. Y si no tiene éxito, porque las visas de turista son a la discrecionalidad del cónsul, si no tiene éxito, en nuestras oficinas de Sánchez y Cruz, que existe aquí en República Dominicana y en el 1250 de Franklin Avenue en el Bronx, New York, si no tiene éxito, después de 9 meses usted nos contacta, le hacemos un segundo intento y no le cobramos un solo peso. Lo único que usted va a pagar es el PIN que se le paga a la Embajada Americana en un banco famoso que espero que se anuncie dentro de poco aquí en línea. Amén, debería. Seguimos por acá. Isauro, el tiempo no ha traicionado redes sociales. Pero yo me la boté hablando hoy, sí, porque señores, que nada más no son ellos los apasionados. Yo soy un apasionado de lo que hago. ¿Entienden? Pero ya ustedes pueden seguirme en mis redes. Observen mis redes ahí. Miren qué cosa más linda. El Photoshop, mírenlo ahí. Isauro Usa Visa en Facebook, Instagram y YouTube. Y pueden también, ahí viene la imagen de la oficina, visitarnos en el Ensanche Osama, en la Avenida Venezuela del Ensanche Osama, en el Centro Comercial Osama, Sánchez y Cruz. Y miren el número allá en Nueva York, 646-492-272. Estamos para servirles.